palabra el asambleísta Juan Cárdenas. Señora presidenta, señoras, señoritas, señores asambleístas, en la década del 2000 y la finalización del siglo pasado, los ecuatorianos teníamos un deporte: votar a los gobiernos traidores. Y sucesivamente fueron cayendo aquellos que representaban la traición, la inconsecuencia. A tal punto llegó que el país era ingobernable. Y surgió una fuerza que quiso sustituir a la partidocracia, y eran los titulares propietarios de los grandes medios privados de comunicación. ¿Por qué asumieron este papel? Por el absoluto y total desprestigio de esa partidocracia neoliberal que había destruido al país. El punto más culminante, el atraco bancario, del que la prensa no tomó como suya una defensa del patrimonio de todos los ecuatorianos. Pero yo me estoy refiriendo a los dueños de los grandes medios privados de comunicación. Porque para los periodistas, para aquellos que tienen que ser desafiantes, irreverentes, valientes, mi admiración y mi respeto. Y también bogamos porque el artículo 44 confirme sus derechos, derechos difusos, derechos en permanente peligro, porque ser periodista en el Ecuador es hacer la agenda del dueño del medio de comunicación. ¿Cuántos hay que investigan temas importantes, pero en la sala de edición quedan proscritos sus sueños? Mi admiración a los periodistas con los que me solidarizo, ya que yo también he ejercido esa noble profesión, solo que me sacaron por pensar distinto. ¿Qué sucede con este proyecto de ley? Aquí se dijo con mucha fuerza que la mejor ley en materia de comunicación es la ley que no existe. Y se tomaron la libertad de incluir artículos para el primer debate en el que reivindican la autorregulación como el mecanismo para seguir haciendo de las suyas. En esta sociedad desigual, inequitativa, cuando hemos visto desfilar las voces diversas, originarias, las voces de tantos sectores sociales del Ecuador de todos, clamando, exigiendo que la comunicación no sea un privilegio, sea un derecho, y al fin debe ser un servicio público. ¿Qué pasa con la salud pública? La salud pública es una responsabilidad del Estado. Hay un sistema nacional de salud pública. Está integrado por el Ministerio de Salud Pública, por el IES, el ISPOL, el ISFA y también los prestadores privados de salud. Esos prestadores privados de salud se someten a la dirección y regencia de una política de Estado de la salud pública. Y ahí no ha pasado nada, porque simplemente están garantizados los derechos de los prestadores privados de la salud. Igual, igual sucede en la comunicación. Están entregando un servicio público.
Y por favor, definamos la diferencia. Se habla del derecho a la opinión y a la comunicación pública. ¡No! No es la pública. Es la publicada que le da la gana al dueño del medio de comunicación, de los grandes pools de economía realmente impactante. Y se habla de que hay que eliminar todo vestigio de tramitación administrativa para ir directamente a la función judicial. Hermanos ecuatorianos, hombres y mujeres, lo que fue una de las más importantes conquistas para democratizar la comunicación, la información y la opinión, quieren convertirla, hermanos, en un imposible. Mientras la Supercom realizaba todos los procesos administrativos para la rectificación, para la publicación de los espacios, para que la gente no se sienta perjudicada con publicaciones inexactas, por decirlo menos, la mayoría calumniosas. Ahora, el que se sienta afectado por ese tipo de publicación tiene que ir a buscarle al defensor del pueblo, rogarle que programe acompañarle para ir ante el juez de derecho y demandarle, por ejemplo, al gerente general de Ecuavisa, un pobre y común ciudadano. ¿Imaginan ustedes que alguna vez la justicia le va a oír a ese compatriota? ¡Nunca! Y solamente el defensor del pueblo servirá para prestarle el hombro para que llore su desgracia y su marginalidad, ese pobre ecuatoriano al que se le niega un derecho fundamental, como es el derecho a una comunicación amplia, solidaria, participativa e incluyente. Acá venimos a defender el derecho de estos grandes grupos de poder económico que se quejan que han tenido una superintendencia sancionadora. Yo les pregunto, la superintendencia de bancos que regula la actividad bancaria, ¿acaso no tiene facultad sancionadora? Claro que no lo hizo en el atraco bancario, pero tenía que hacerlo. Eso no quiere decir que no tenga facultad sancionadora. Igual pasa lo que sucede en la actividad de la comunicación. Quieren seguir haciendo lo que les da la gana, publicar lo que quieren, ignorar lo que les dé la gana e invisibilizar a quienes son los destinatarios del odio. ¿Cuántos hechos han sucedido en estos últimos 16 meses y quieren eliminar el linchamiento mediático? ¿Para qué? Todos quienes son víctimas del odio de los dueños de los grandes medios de comunicación muestren la cara y sean sentenciados en los titulares de prensa. Esto no se puede consentir. Por otro lado, causa indignación la propuesta de los dueños de las cadenas nacionales de radio, que dicen que tomemos una transitoria nomás para repartirse entre ellos nomás y los públicos todas las frecuencias que están disponibles. Hipocresía. El sector privado tiene el 91% del espectro radio electromagnético, que es un recurso de todos los ecuatorianos administrado por el Estado. Y hasta eso se quieren llevar. Y vienen a mentirnos que se van a repartir muy bonito. Ya vamos a ver qué les toca a los sectores comunitarios, a quienes hay que dar todo el apoyo, toda la fuerza. Y más cinismo es aún que quieran dizque transformarse los privados en comunitarios para suplir esa partecita que le toca organizar, crear, desarrollar
y posesionar en la sociedad ecuatoriana los sectores comunitarios que aquí han hecho escuchar su voz. Compatriotas, estamos a punto de violar una vez más la Constitución, un mandato supremo de Montecristi. Están a punto de esfumarse en medio de las ambiciones desmedidas de aquellos que creen que están administrando una tienda de la esquina. Proveer de noticias, de información, proveer de opinión es una enorme responsabilidad patriótica. No permitamos que se imponga la agenda de los egoístas que hoy por hoy publican y dicen todo aquello que va en contra de los que ellos odian. Cuídense, el odio es muy mala consejera, señora presidenta.